primer Congreso Internacional de Turismo. Estuvo sucediendo la pasada semana en el Enjoy en Punta del Este, un evento plural para lo que es el turismo, para el momento del turismo en el que se vive hoy, que es esta recuperación post-pandemia. Sabemos que el rubro del turismo fue muy golpeado, entonces es importante esa reorganización y este trabajo que se empieza a hacer a nivel de Ministerio de Turismo, que está siendo derramado para todos los directores de turismo de todos los departamentos del Uruguay. Un evento que sirvió para hacer un lobby sensacional, donde estuvimos reunidos con todos los demás directores de turismo del país para trabajar de una forma alineada, con las mismas ideas, lógicamente con las particularidades de cada departamento. ¿Hasta dónde se puede capitalizar o de qué manera se puede capitalizar, además de esta reunión, imagino además con la presencia de la región en peso en este congreso, hasta dónde para nuestra región en particular, nuestro departamento? Sobre todo en copiar ejemplos que vienen siendo muy bien desarrollados, como es el caso de Rocha y Colonia, que tienen ahí armados la simbiosis perfecta entre público y privado. O sea, ellos lo denominan OGD, que es una organización de gestión de destino, donde se organizan los privados entre ellos y trabajan de forma horizontal con el poder público para generar así un pasaporte de experiencias, para generar un calendario de actividades anuales, para que no se sobrepongan actividades, por ejemplo, Turismo Maíz en Rivera, punto estratégico para el Turismo Maíz, 500 kilómetros de Porto Alegre, 500 kilómetros de Montevideo como frontera, es sensacional para ese tipo de congreso, para ese tipo de turismo, que es el turismo de reuniones, el turismo de congreso. Entonces, ¿qué pasa? Podemos empezar a desarrollar, junto con la Cámara de Turismo Rivera, que es la idea ahora, esta OGD, que es una organización de gestión de destinos. Bien, el poder público haciendo su parte y los privados haciendo su parte, trabajando en consonancia, en sintonía. La región, ¿hay como posicionarse? Estamos hablando de Artigas con lo que ofrece, Tacuarembó con lo que ya ha avanzado. ¿Es posible o estamos todavía un poco distantes de esos dos departamentos, por más cercanos que estemos? Porque hablamos de un corredor turístico de hace añares que se habla entre Tacuarembó, Rivera, ese famoso turismo de las quebradas del norte para llegar hasta Artigas. ¿Estamos tan lejos hoy o cómo empezar a revertir esa situación? Yo creo que no estamos lejos. Lo que falta, como digo, primero organizarnos a nivel departamento para generar ese pasaporte de experiencias. En Rivera, lógicamente, tenemos Valle de Lunarejo trabajando junto con Tacuarembó, que en la parte de Laureles, toda la parte de turismo minero, Minas de Corrales, que también tenemos turismo minero en Artigas, y lógicamente hoy tenemos el tema del regional del Ministerio de Turismo trabajando aquí en Rivera, haciendo la aproximación entre los directores de turismo de Tacuarembó, Marcelo Crespi y el director de Artigas también, para trabajar en esos ámbitos.